Ah, muy contento, la verdad estoy muy contento. Ya veníamos platicando con la directiva acerca de renovar. Yo estoy muy feliz en la ciudad, en el equipo. La verdad es que la responsabilidad que me dieron de ser capitán le he afrontado de la mejor manera posible, obviamente con una espinita clavada, ¿no? Por no poder tener esa séptima estrella que queremos, ¿no? Y que deseamos y que no vamos a dejar de trabajar para lograrlo. La verdad es que estoy muy feliz, muy feliz. La verdad es que me siento más que realizado, me siento en plenitud, me siento con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien, de salir adelante. Y bueno, parte importante es mi familia, mi esposa y mis hijos, que ellos estaban felices en la ciudad. Entonces, era lo mejor para todos y estoy más que comprometido con esta La institución. verdad Es que que no voy a descansar hasta levantar yo la copa, poder ser el que lo haga. Tengo una ilusión muy grande, es un reto importante en mi carrera, pero sé que con este equipo, sé que con la calidad de los compañeros que tenemos, con lo bien dirigidos que estábamos con el profe Guillermo, sé que lo podemos lograr. Ya se demostró lo que se puede dar. Yo creo que esa es la vara, ¿no?, con la que vamos a medir. De ahí para arriba tenemos que hacer cosas importantes. Entonces, vamos a seguir trabajando de la mejor manera, lo estamos haciendo ahora aquí en la pretemporada, a pesar del clima, a pesar de muchas circunstancias que a lo mejor no nos estaría tocando en Torreón, nos estamos adaptando de ellas y esta es parte también de los cimientos que vienen para el siguiente torneo. lo va a Hubo estar. también muchos rumores, malamente, siempre queriendo, obviamente entiende uno el amarillismo y el querer meter y demás, pero yo siempre estuve firme, siempre he estado firme. Como le digo, estoy contento, comprometido, sigo estando más allá del solamente jugar, sino el comprometido en todo el tema institucional, desde el ayudar, el ganar sirviendo, como es el eslogan del equipo de Santos, ¿no?, de la institución, lo que me ha enseñado Alejandro, Pepe, ahora Dante, el cómo estamos sumando, lo que estamos haciendo en La Laguna. La verdad es que es algo muy importante y es algo con lo que me identifico, porque uno viene desde abajo y quiere seguir saliendo y quiere seguir sumando y quiere seguir aportando a la gente de La Laguna. Entonces, como te digo, estoy muy contento que la gente sepa que voy a seguirme entregando de la misma manera. No importa el rival, no importa contra quién nos toque, el que esté enfrente, yo quiero que gane Santos. Ahorita para mí lo más importante es Santos, y así va a ser hasta que me toque estar en la institución. Yo creo que y espero que sea mucho más tiempo de estos 2 años que acabamos de renovar. Espero que sea más tiempo porque mi idea es hacer cimientos también en La Laguna. Estamos muy contentos, como te digo, en la ciudad. Entonces, no me queda más que agradecer a la gente que me ha apoyado. Como lo he dicho, no me quedo desde el principio con el cambiar los abucheos por los aplausos, por demostrar dentro de la cancha, y a esa gente que también ha tenido sus dudas y que me hace ciertos comentarios y demás, que sepan que voy a seguir callando bocas, voy a seguir trabajando para cambiar las formas, para cambiar el pensamiento, para cambiar la idea que tienen, y los que saben que soy una persona completamente profesional, completamente entregada en lo que yo hago, que es la portería, que sepan que voy a seguir igual, que voy a seguir igual. Yo creo que si por algo confío en la institución, no solamente en renovarme, sino en el que yo sea el capitán, en el que yo esté aquí en la institución, es por la calidad de persona y sobre todo por la calidad futbolística. Entonces yo voy a seguir trabajando de la mejor manera para seguir siendo el mejor portero posible para ayudar a mi equipo y aparte de sumar en el tema de lo que hacemos fuera de la cancha, ¿no? Que a veces no se ve lo que un capitán hace, ¿no? Pero hacemos muchas cosas, no nada más es portar el gafete, y creo que en eso hemos sumado bastante en este semestre. Esperemos que lo que venga sea todavía más importante, porque para mí es más que importante el poder seguir sumando, no solamente dentro, sino muchas cosas afuera. Todavía hay cosas que se pueden mejorar, ojalá que siga siendo así, ojalá que pueda ser más tiempo, y mientras me den la confianza, como te digo, yo estoy muy agradecido con la institución, con todos los que forman parte de esta gran institución, que me han enseñado demasiadas cosas dentro y fuera de la cancha, me han hecho mejor persona también. Entonces, la verdad es que estoy contento por esta renovación y, como te digo, ojalá que sea muchos más. Claro. Bien, bien, bien. Ahí, la incorporación ahí de Alan, de Banra, que lo han hecho bastante bien, están trabajando fuerte. Obviamente, reciente en el cambio, ¿no? Nosotros ya estamos acostumbrados a lo que Guillermo quiere, cómo Guillermo actúa. Y
ellos, bueno, es algo nuevo, ¿no? Platicaba con ellos y bueno, no estábamos acostumbrados a este tipo de intensidad y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se tienen que adaptar, creo que son grandes, grandes compañeros, grandes futbolistas, muy buenas personas, lo cual va a hacer que sumen el equipo. Obviamente vamos a extrañar a la gente que no está con nosotros, que fueron pieza importantísima en esta institución, pero los que llegan, llegan con todas las ganas y con todo el deseo de poder hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos una meta, como te digo, muy, muy grande, que es ir a buscar esa séptima estrella. Nos quedamos ahí a un lado después del gran torneo que hicimos. Lo menos es volver a hacer lo mismo, hacer un gran torneo, aprender de las cosas que hicimos mal, aprender de ciertos errores. También siento que, bueno, al ser el primer torneo de Guillermo en México, ¿no? Ver el nivel que hay, lo diferente que se juega, lo que diferente que se juega una liguilla. Él yo creo que también ya aprendió, ya se empapó y iremos sumando un poco más para lo que viene. Pero la verdad es que los veo muy bien, los veo a tope, los veo con ganas. Se siente, ¿no? Se siente esas ganas de revancha. Se siente que quieren que empiece el torneo para seguir otra vez rompiéndola desde la jornada 1 contra Tijuana. Entonces veo al equipo muy, muy metido, muy entero, sabemos a lo que jugamos, sabemos lo que queremos y ojalá que se puedan dar las cosas como las queremos. ¿Una revancha y un torneo? Sí, es una revancha completa para nosotros. Sí lo siento como un torneo muy bueno que tuvimos, ¿no? Pero quedó hasta ahí en el bueno, no fue perfecto. Nos hubiese encantado estar ahorita prácticamente ya terminando una final y demás, ¿no? Entonces, sí fue muy bueno. Como te digo, la vara es muy alta y no podemos bajar de ahí. El equipo mostró un nivel impresionante, mostró un nivel que en cualquier cancha salió a jugarle el tú por tú al rival que fuera, como fuera. Siempre tuvo su propio estilo, eso es lo que le gusta al profe. Él lo dice, ¿no? Yo prefiero ser siempre el número uno y le vamos a buscar y le vamos a tirar siempre al número uno. Me identifico mucho con Guillermo porque somos de la misma mentalidad, queremos ganar todo, hasta en las canicas, hasta en la pica, ¿no? Queremos ganar, entonces lo entiendo a la perfección y vamos a seguir trabajando en pro de lo que él quiere, que ya nos dio resultado, nos dimos cuenta que es así la forma, que es así la manera. Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera, haciendo lo que él nos pide dentro de la cancha para que nos dé los resultados que nos ha dado. Sí, claro, ¿no? La gente dice que padre, ¿no? En Cancún, qué a gusto. Pero la verdad es que las sesiones han estado complicadas. Te levantas a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana ya estás en la primera sesión. A veces es cancha de golf, haciendo kilómetros, y luego vamos a cancha a seguir haciendo la tenencia y lo que le gusta al profe. Después vamos al salón a hacer gimnasio y lo que es fuerza y potencia. Y luego por la tarde hacemos todo lo que es trabajo con la pelota. Y así todos los días, puras triples sesiones. Que es lo que te ayuda a mantenerte los 6 meses que vienen, ¿no? Porque a la mejor no es, tiene sus pros y sus contras. Tuvimos muy poco tiempo de descanso, que hace que no pierdas tanto físicamente, pero esta semana que va a ser a full, va a ser muy fuerte, y aparte con partidos ahí intermedio en cada, tenemos 2 partidos aquí, ayuda bastante en el nivel, en el ritmo futbolístico, en la potencia, en la fuerza, que a final de cuentas es lo que te va a llevar a que los siguientes 6 meses puedas completarlos. Entonces yo creo que sí es muy importante. El profe Rubén se la sabe de todas, también es una pieza muy importante, que a veces no les damos tanto mérito a los preparadores físicos, pero creo que el profe Rubén es de los mejores que hay no solamente en México, ¿no? sino en toda América. Hay que seguir, porque al final de cuentas es lo mismo que yo les comento a los muchachos, ¿no? Ya nos dimos cuenta que funciona, ahora vamos a perfeccionar las cosas que a lo mejor los detalles que tuvimos, ¿no? Las faltas de atención, la marca, esto, el otro, ya sabemos exactamente en lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Si podemos corregir eso con el buen fútbol que tenemos, con la intensidad que ponemos, con el ir a apretar, con el siempre tener una presión alta, creo que podemos ser un equipo otra vez contendiente al título en la siguiente temporada. Sí, gracias.